No, la verdad que una experiencia muy linda. Obviamente la experiencia que tengo a la par, como es Giorgio, creo que me da mucha confianza. Gracias a Dios se nos dio un gran partido y bueno, el profe confió en mí y bueno, gracias a Dios le respondimos dentro del campo y bueno, creo que hay que seguir trabajando para poder tener más minutos. Steve talked about the great game and the great duel you made with Giorgio tonight. What are your thoughts on the game? Yeah, it was a lovely experience for me. My experience along with Giorgio's gave me a lot of confidence. So I'm glad that we were able to resolve and do our job to keep the coaches happy. And I'm very thankful that the coaching staff gave me the opportunity tonight. En ese tema de la rotación, de la competencia que hay interna, hablaba también Elden de cómo quieren ganar cualquier partido, incluso en los entrenamientos. ¿Qué tanto ayuda esa intensidad con lo que, con la que se entrena, como se dice, cómo se entrena, se juega y que se permite ver esos resultados en ambas competencias? Ayudan mucho porque, bueno, cada compañero obviamente quiere tener minutos. Creo que hoy se demostró que no importa si no hemos jugado o hemos tenido pocos minutos, creo que siempre estamos preparados para cualquier competencia, como la internacional, como en casa. Así que solo toca trabajar y esperar que el profe decida quién toca jugar y obviamente estar preparado para lo mejor. Eldon talked about the intensity that you guys train with. How much does that benefit the group and help everyone be ready? It helps out a lot because every teammate wants to be having minutes. So no matter if we have or haven't had minutes, everyone's ready. And no matter if it's a home game or a league, domestic league or international tournament, everyone's ready and we have to stay ready. Daniil. In the first half, there was a moment where you ran 10, 15 yards into Austin's half to continue helping the team press and win the ball back. Is that something you're used to? And how is it doing that? Like, is that fun for you as a center back to be aggressive and to be on the front foot? En el primer tiempo hiciste una corrida larga muy adentro del área de Austin para recuperar un balón. ¿Es algo que tú has hecho o estás acostumbrado a hacer o algo que te gusta hacer en tu estilo de juego? No, la verdad que lo hemos venido trabajando día a día. Obviamente el profe siempre quiere que presionemos alto. En ese aspecto, pues nos hemos acostumbrado a tener esa presión alta con los rivales y creo que eso demuestra que somos un equipo muy fuerte y muy, muy aguerrido. Yeah, we've been working on it day to day. That's what the coach wants. He wants us to press high, so we get used to that, and it shows that we're a very warrior-like team. Okay. And we'll go to the final question on Zoom. Go ahead, Ricardo. Okay. Hi. Sí, buenas tardes, antes que nada. Mi pregunta es, Austin tiene cuatro jugadores que el año pasado les resultaron en cuanto a meter goles y asistencias. ¿Cuál fue el plan para ustedes poder contrarrestar el ataque de Austin en este partido? Sí, sabíamos el potencial que tenía Austin. Creo que lo primordial creo que era mantener las líneas cerradas, obviamente estar vigilando los delanteros ya que son muy agresivos, muy, muy rápidos. Entonces en ese aspecto con Giorgio creo que contrarrestamos bien y bueno, hicimos un gran trabajo para mantener el arco en cero. Y la última que tengo es en cuanto a la planeación de jugar cuatro torneos para ustedes. ¿Cuándo empezó? Porque ahorita está fructificando con los resultados, está fructificando el plan. ¿Cuándo empezó la planeación para poder competir en los cuatro torneos y ganar partido tras partido? No, creo que eso es base de día a día. Creo que nos enfocamos primeramente en el rival que tenemos. No, no importa si es la local o la internacional. Creo que trabajamos día a día, planificando el rival que tenemos enfrente. Entonces, creo que siempre los partidos los tomamos muy serios y obviamente con la misma responsabilidad que tiene cada categoría. A two-part question. We know Austin has four players that last year were very effective in goals and assists. What was your plan to counter contain them?
We're aware of their potential. So the primary goal for us was to keep our lines closed, given their attackers are so aggressive. And, you know, we wanted to keep that closed. Second part of the question is, when did you know, or when did the team start planning to basically focus for all four tournaments that everyone's that you're competing in? I don't think it was much of that, rather than taking it day to day. We're focused on every opponent that we have at hand. So whether that's MLS or international CCL, but we take our games very seriously, and you can see that on the pitch. So I think it's more of taking it day to day. Go ahead, Ramón. Buenas tardes, Ramón Cortés de Arizona Deportiva. Preguntarte a ti en lo personal, ¿qué es lo que te motiva estar en tan buen nivel en los ambos torneos que has estado participando? No, lo que siempre me motiva, creo que es estar en un gran club, como lo es Los Ángeles. Así que quiero siempre estar de la mejor manera, trabajar bien, para que cuando se me dé la oportunidad, así como el día de hoy, dar lo mejor de mí y obviamente para el beneficio del equipo. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. What motivates you personally to do well in both tournaments and be ready? Well, always motivates me, I believe, is just being part of a great club like it is to be in LAFC. Like I said, I have to be ready to compete, and that's why I like to stay ready.